The global users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is UN Habitat for a Better Urban Future. Mi nombre es Laia Romero y trabajo en IsardSAT para el Hub de Resiliencia Urbana de UN Habitat. Necesitamos información sobre el cambio climático para entender la situación presente y de futuro a la que se enfrentan nuestras ciudades y poder articular problemas asociados al cambio climático en políticas locales de cada ciudad. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. Hemos utilizado el servicio C3S para identificar los retos e impactos asociados al cambio climático que nos permitirán desarrollar una acción climática acorde en ciudades. El Hub de Resiliencia Urbana de UN Habitat ve los datos climáticos del Servicio Global de Cambio Climático como esenciales para poder implementar de forma sostenible su programa de resiliencia urbana, especialmente en zonas remotas donde existe muy poca información. Hemos usado proyecciones de 18 modelos globales de cambio climático bajo tres escenarios de futuro y el reanálisis era 5 para realizar proyecciones en alta resolución y adaptadas a cada ciudad en Dakar, Maputo, Asunción, Port Vila y Yakutsk. También hemos realizado estudios sobre índices extremos en cada una de estas ciudades. Los resultados obtenidos son de gran valor para los planificadores urbanos en cada una de estas ciudades. Gracias a este trabajo, hoy en día, el Hub de Resiliencia Urbana y UN Habitat cuentan con una herramienta climática que les permite extender su propio sistema de caracterización de la resiliencia urbana a ciudades en todo el mundo. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.